Bona vesprada i bon matí per a aquells que ens seguiu des d'Amèrica. Gràcies, en aquesta ocasió, a l'ajuda de la traducció simultània. Continuem amb un altre debat, amb el debat dedicat, a la televisió de proximitat d'aquest 10º Fòrum Internacional de Televisió TV Morfosis, los contenidos audiovisuals en el nuevo escenario mediático, que en esta ocasió estaremos celebrando en la Universidad de València en compañía de las 8ª jornadas con TED de contenidos para la televisión digital. Este debate está siendo producido por el canal 44 de la Universidad de Guadalajara en México y el taller de audiovisuals de la Universitat de València, para ser retransmitido a través de la Teledifusión Iberoamericana y de los principales canales por Internet de las universidades españolas, europeas e iberoamericanas. A lo largo de las entrevistas que hemos estado viendo a lo largo de estos días, hemos estado hablando continuamente de globalización de los contenidos y también de la disgregación de las fronteras, pero ¿qué pasa con los contenidos de proximidad? ¿Tienen cabida en este mundo globalizado? Trataremos estas y muchas más cuestiones en este debate que estamos a punto de comenzar, titulado La televisión de proximidad en el entorno digital. Nos acompañan esta tarde Javier Marzal, de la Universitat Jaume I de Castelló, Josep Lluís Fito, que es periodista, Ángel García Castillejo, y Pau Martínez, escritor del Audiovisual Valencià. Muchas gracias por estar aquí esta tarde para discutir, para hablar y debatir sobre televisión de proximidad. Quiero recordar a nuestros espectadores que pueden preguntar cualquier cosa, a cualquier cosa que se les ocurra, enviando a través de Twitter, utilizando el hashtag TVMorfosis. No hay ningún problema, se pueden hacer en castellano, se traduce, somos bilingües completamente, no pasa absolutamente nada. Antes de empezar a debatir sobre esta cuestión, os invito a ver unos videocurrículums de nuestros invitados. Javier Marzal es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Jaume I, donde dirige el Departamento de Ciencias de la Comunicación. Es el director del grupo de investigación Investigaciones en Tecnologías Aplicadas a la Comunicación Audiovisual, Itaca UGI. Josep Lluís Fito, periodista de Radio Televisió Valenciana desde 1989 y miembro del Comité de Empresa. Forma parte del primer comité de redacción de Canal Nou. Ha trabajado en radio, prensa y televisión. Colabora como columnista en el diario Levante, el Mercantil Valenciano. Ha sido también profesor asociado de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. Ángel García Castillejo, profesor de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid y de Derecho de la Publicidad y Propiedad Intelectual de la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Fue asesor del secretario de Estado de Comunicación del Ministerio de la Presidencia en materia de comunicación, cargo que desempeñó hasta que fue designado consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Pau Martínez es presidente de Escriptors del Audiovisual Valencià EDAV. Es director, realizador y guionista. Ha firmado todo tipo de trabajos audiovisuales como realizador, director o guionista de cortos, largos, documentales, TV movies o videoclips. Como guionista ha participado en la escritura y desarrollo de cortometrajes, largometrajes para cine, documentales o series de televisión. Después de conoceros un poco mejor, empezamos el debate con una ronda de 4 minutos. En la que cada uno de vosotros podéis aportar vuestro punto de vista sobre el tema que nos ocupa, que es la televisión de proximidad en el entorno digital. Empezamos con Javier Marzal. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bien, yo creo que la temática que habéis planteado es de absoluta actualidad. Y creo que además entronca muy claramente con toda una serie de dificultades y una coyuntura de una enorme complejidad que estamos viviendo hoy en día en la Comunidad Valenciana. Creo que en primer lugar, cuando hablamos de televisión de proximidad en el entorno digital, habría que subrayar de alguna manera, recordar que esta televisión de proximidad y la comunicación de proximidad en general es una parte importantísima de lo que se conoce
como el sistema audiovisual o el sistema comunicativo, que tiene un desarrollo tanto a nivel estatal, pero también a nivel regional y a nivel local, y a nivel local también. Y que si ens fixem, no, en un poc el que si nos fijamos un poco en lo que es la estructura de este sistema audiovisual, no somos lo suficientemente conscientes de la enorme relevancia que tiene en este sentido para el desarrollo de las industrias culturales y creativas, precisamente toda esta comunicación de proximidad. Aquí entraría, obviamente, ocupando un espacio muy importante la televisión de proximidad. Y que es evidente, bueno, que es evidente que estamos ya plenamente en un contexto, ¿no? en un entorno absolutamente digital en el que el consumo de los contenidos audiovisuales se hace principalmente por medio de numerosas ventanas, ¿no? que ya marcan efectivamente la emergencia de un nuevo paradigma. I dins o sea, diguem-ne, subratllant aquesta importància que tiene en les televisions de proximitat i la comunicació de proximitat per a assentar, no? Aquestes indústries culturals, pues estamos hablando de que en definitiva juguen un paper fonamental, precisament que tingam una riquesa, para que podamos tener una riqueza, para que podamos tener un desarrollo económico, social, cultural, político, que es realmente muy importante en las regiones, en los territorios, lo que podríamos llamar como entornos de proximidad, propiamente dicho, locales. Y También querría señalar en este sentido que dentro de este esquema del que la televisión de proximidad y la comunicación de proximidad se encuentran, juega un papel muy importante los medios de comunicación públicos, de titularidad pública. Esto entroncaría un poco con lo que hemos estado escuchando precisamente hace unos minutos en boca del profesor Bustamante. Y es que, en aquest territori, en la Comunitat Valenciana o en el País Valencià, como lo quieran llamar, hemos vivido una experiencia realmente muy dura a lo largo de estos últimos 18 meses, ya hace un año y medio, que no tenemos, que no disfrutamos de esa radiotelevisión pública. Y bueno, en este sentido, este hueco tan importante, este vacío que hemos vivido durante estos meses, nos ha hecho entender que dentro de este modelo necesitamos contar con un medio de comunicación público de proximidad sólido, lo suficientemente sólido para también apuntalar el resto de medios de comunicación y de televisiones de proximidad de este entorno. Moltes gràcies. Muchas gracias. Josep Lluís Fitó. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme a esta charla. Me parece que tenemos que hablar de dramas, de paradojas y también de obviedades, de las obviedades que estamos sufriendo los valencianos. Es un drama, como comentaba el profesor Marsal, que no tengamos una radio y una televisión pública. Pero tampoco tenemos los valencianos un periódico de ámbito valenciano o de ámbito comunitario. Y tampoco tenemos una emisora de radio en sí. Sí, tenemos radios privadas que tienen desconexiones y en cadena, pero tampoco tenemos una radio potente que abarque todo el territorio y que proyecte una idea valenciana, entre comillas, de la vida. Por tanto, los valencianos, en este sentido, tenemos un drama. Antes, la entrevista con el profesor Bustamante hablaba de la radiotelevisión pública en crisis. Aquí no es que estemos en crisis. Aquí es que estamos en una catástrofe. Lo que pasa en el País Valencià es que estamos huérfanos de una radio y una televisión pública normal. Per això
Y por eso se habla de obviedades. Es que aquí en el País Valencià hablar de obviedades es, por ejemplo, que aquí con los patrocinadores este Televisió de Cataluña y no estiga Radio Televisió Valenciana, no está Radio Televisión Valenciana, es una obviedad y no deja de ser una paradoja. Claro, también es una paradoja que en el mundo globalizado necesitemos una información de proximidad. Claro que sí, claro que la necesitamos. Necesitamos información de lo que ocurre en nuestro entorno más próximo. Y necesitamos una buena información. Y eso es un objetivo del servicio público, de una radio y una televisión pública. Después podemos hablar si lo que se ha hecho hasta ahora, que ya lo avanzo, si no era lo correcto, ¿no? Evidentemente. Pero estamos sufriendo ese drama de no poder tener ni una información, ni una programación, ni una industria audiovisual potente que nos dé una nueva televisión digital y una radio también, que nos proporcione todo esto. No hay descentralización política, no hay descentralización política si no existe la descentralización informativa. Estamos sufriéndolo ahora los valencianos. Ocupamos puestos no minoritarios, pero están ocurriendo ahora en la cuestión política en este país. Vemos que delante de nuestras informaciones van otras. Esto, si tuviéramos una radio, una televisión pública, como debería ser, no ocurriría. Iríamos a informarnos en estos medios. Ahora es evidente que hay una madrilización total de la política y esto lo estamos sufriendo y nos convierte en ciudadanos, digamos, de segunda categoría. Canal Nou ha sido un ejemplo. Canal Nou ha sido un ejemplo y un contraejemplo de lo que ha ocurrido hasta ahora. Ha sido un ejemplo en muchísimos casos del desprestigio social, de la manipulación informativa, del malgastar el dinero. Pero también es un ejemplo de que nos hemos quedado huérfanos. Es decir, el pasado 24 de mayo por la noche no teníamos ninguna televisión que nos contara qué es lo que estaba pasando en la sede del Partido Popular. No lo veíamos. Ni tampoco teníamos ninguna radio que nos contara qué es lo que pasaba en la sede del Partido Socialista del País Valencià. Esto, con todos los defectos que tenía, y eran muchos los que tenía Radio Televisión Valenciana, no lo hemos tenido y nos hemos sentido huérfanos. Es un drama más que hemos sufrido los valencianos. Y a partir de ahí, en la reconstrucción de una radio y de una televisión pública bien hecha, digna y que tenga un objetivo de servicio público, creo que es el reto de la sociedad valenciana y sobre todo de los partidos políticos que tienen que conformar un nuevo gobierno. Muchas gracias. Ángel García. Buenos días a los telespectadores de América Latina. Buenas tardes a la audiencia de aquí de España. En mi caso, que hablo probablemente desde la posición de un madrileño, en relación a esa tendencia que se hace muchas veces, nos hemos madrileñizado. Bueno, nosotros también tenemos nuestros problemas, los madrileños. En este sentido, decía que probablemente en España, en el conjunto de España, y cuando hablamos de televisión de proximidad, televisión de proximidad que tiene la forma de televisión autonómica o local, televisiones comunitarias sin ánimo de lucro, televisiones cercanas a la gente, al pueblo, a las necesidades. Estas cuestiones que nos tocan en el día a día, mes a mes, ¿no? Y que además es como la comunicación que necesitamos para tener un conocimiento de nuestro entorno, el entorno más cercano. En este sentido, en España hemos perdido muy buenas oportunidades en estos últimos años. Con la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual en el 2010, el legislador, los políticos, los partidos políticos de nuestro país probablemente han perdido esta oportunidad y desde mi punto de vista los partidos políticos, los legisladores han perdido esta oportunidad probablemente por una falta de madurez. Una falta de madurez democrática. Porque el problema que creo después de la experiencia de esta última década, desde el 2005 hasta ahora, desde el momento en que se tomó la decisión de poner en marcha la reforma audiovisual en España, con la reforma de Radio Televisión Española, de la Radio Televisión Pública en gran medida por todo el país,
de la legislación con la reforma de la legislación general de nuestro país, que se concretó con la ley general del 2010, en el proceso de transición de la televisión analógica a la televisión digital, era la oportunidad para poner en el punto de mira, en el punto que merece la televisión de proximidad, fue la oportunidad que se ha perdido. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué? Porque desde 1995, cuando se aprobó la ley de televisión local por ondas hercianas, que fue la primera vez en nuestro país, que tuvimos un marco legal para esta especie de televisiones, para este tipo de televisiones locales en aquel momento, en un entorno analógico. Desde aquel momento, y esto es importante, y lo digo muchas veces, hasta el 2004, en concreto, hasta el día después de los atentados de Atocha, no se aprobó prácticamente 9 años después de la ley, hasta ese día no se aprobó el primer reglamento de desarrollo de esta ley. El Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre Local se aprobó el día después de los atentados de Atocha. El último Consejo de Ministros de antes de las elecciones de 2004, de las generales de 2004, y se aprobó en un escenario de crecimiento económico, del ladrillo, en el que todos querían tener una televisión local, pública o privada. Y es desde este momento, y hablaré después en el contexto del diálogo, en este contexto es en el que se aprobó este reglamento que puso en marcha en un entorno ya de legalidad la televisión local, la televisión de proximidad de nuestro país. Las experiencias de después en el entorno de la ley general han sido, desde mi punto de vista, experiencias frustradas y al fin y al cabo nos han llevado a la situación que ahora estamos viviendo. Que es una situación de práctica desaparición, de falta de operadores. Operadores públicos, en el caso de entidades sin ánimo de lucro, una situación en la que probablemente está todo por hacer, perdón. Es decir, que tenemos por delante todo un escenario de desarrollo y de trabajo que creo que se debería aprovechar. Y creo también que ahora estamos en una buena posición para mirar al futuro y poner en marcha un nuevo modelo de televisión de proximidad que hasta ahora no ha existido. Muchas gracias, Pau Martínez. Muchas gracias, en primer lugar. Muchas gracias por invitarme a estas jornadas. Por invitarme y enhorabuena por el nivel de lo que he visto hasta ahora. Y de las jornadas. Res, yo me centraré. Sobre todo en los contenidos. ¿Cómo tienen que ser los contenidos de proximidad? En primer lugar, me gustaría hacer un repaso un poco general a cuál ha sido la situación a nivel de contenidos de las televisiones en España. Desde la imposición de las TDTs y de qué forma se ha ido fragmentando el contenido y cómo se han ido especializando y tematizando los canales de televisión. En algunos casos es evidente porque ya nacen con un espíritu temático, aunque después de la fusión de los dos grandes grupos mediáticos esto se ha pervertido un poco. Pero incluso los canales generalistas sufren esta tematización. Si un espectador ahora mismo piensa en Telecinco, piensa en el canal de los realities, y el 80% de su programación se centra en tipo Gran Hermano, Supervivientes, etc. Antena 3, más o menos, ha ido imponiendo con la ficción de calidad. La gente por la tarde sabe que puede ver dos series de televisión más o menos de calidad, de época, etc. Y La Sexta se ha convertido, en un canal de información. La información marca toda su programación, tanto desde un punto de vista de investigación, de debate, de tertulia. O de humor. O incluso de humor, por ejemplo, tipo El Intermedio. Esto es humor, aunque su contenido sea información, básicamente. Desde este punto de vista. ¿Quién es el papel que tiene que jugar una televisión de proximidad, una televisión pública en este caso? Yo creo que una definición acertada que salió
dels debats de la mesa a lo largo de los debates de las mesas de la mesa sectorial de la producció valenciana. Una definició acertada és que un canal públic autonòmic tiene que ser temàtico de proximitat i tiene que centrar-se en contenidos que interessen a sus espectadores, que són en este caso los espectadores valencianos. I no puede ir a competir con contenidos que ya le da un canal generalista o un canal que busca otro tipo de espectadores. En este sentido hemos sufrido experiencias penosas de canales autonómicos o de la propia Forte intentando competir con los canales generalistas. Yo creo que en ese sentido los canales públicos, autonómicos y locales tienen que buscar ese tipo de espectadores. En el propio Canal No tuvimos ejemplos de programas que funcionaban bien. En ese aspecto, pero la mayoría no funcionaban bien porque pero la mayoría no funcionaban porque no se centraban en esos contenidos. Eso implica la ficción, pero también implica el entretenimiento, evidentemente la información, pero a nivel de contenidos creo que se tiene que buscar siempre ese tipo de target, de audiencia. Es lo que el espectador ha de pensar, tiene que pensar, tiene que pensar que eso es lo que va a encontrar en ese canal de televisión, no va a encontrar otra cosa. I després un altre aspecte, i con eso termino, que és molt important, que és molt important i fonamental, com pensem com les noves pantalles, terminen influyendo en los contenidos, i com és fonamental pensar ja en los contenidos. Hem de tindre en compte que perquè tenemos que tener en cuenta que hay un perfil de espectadores que ya no ve la televisió convencional directamente, sino que ve la televisió a través de las tablets, del mòbil, de su ordenador. I això afecta també a com generamos los contenidos i com buscamos al espectador, aunque esos contenidos sean de proximidad, però tenemos que tener claro que el espectador ya hay una parte de los espectadores que ya no buscarán en la televisión convencional, sino que querrán verlo a la hora que ellos quieran y en el momento que lo deseen. Y eso, claro, es una parte importante del debate, sobre cómo tienen que ser los contenidos de una televisión de proximidad. Muchas gracias a los cuatro por la introducción. Recuerdo a nuestra audiencia que si tienen alguna duda lo pueden plantear a través de Twitter con el hashtag TVMorfosis. El profesor Bustamante hablaba de refundación de los canales públicos y en este caso sería una refundación literal porque no existe en este momento. De momento no están extinguidos legislativamente, podemos empezar a hablar de la situación legal en la que nos encontramos, pero sí que es cierto que todo está por hacer en el caso de que se volviera a lanzar la Radio Televisión Valenciana, como parece ser que tienen intención algunos partidos políticos. En este momento lo están negociando, está todo un poco en el aire. Estamos soñando de lo que hablábamos hace algunos debates. ¿Vosotros qué plantearíais? Podemos hablar de informativos, de contenidos, de ficción. Podemos hablar de cuestiones legales. Yo os lanzo la pelota. Demasiadas preguntas. No es fácil responder. Obviamente no es fácil de responder, pero es una tarea que habrá que llevar adelante el equipo que surja de las negociaciones entre los principales partidos políticos que conformarán presumiblemente un gobierno. Y en este sentido también hay que respetar el trabajo que van a hacer, que yo creo que es muy importante. A mí me preocupa, volviendo un poco a lo que estaba comentando antes, me preocupa mucho que el nivel de distorsión a nivel social y cultural, de distorsión sobre el papel de las televisiones de proximidad, sobre los medios de comunicación públicos de proximidad. El nivel de desinformación que hay entre la ciudadanía es muy preocupante. Y yo creo que hay que hacer una fuerte autocrítica. Y es evidente que nuestra radio televisión cometió errores muy importantes, pero no eran exclusivos en el fondo de esa radiotelevisión, sino que era común a todas las radiotelevisiones. De alguna forma, en los años 80, a principios de los 90, cayeron en una especie, digamos, de espejismo por el que todos pensaron que la radiotelevisión que tenían que montar tenía que ser
tenía que tener una estructura similar y un planteamiento similar a nuestra gran radiotelevisión estatal. Y creo que fue un pecado original que hemos pagado con un precio altísimo. Pero también están pagando en, otros territorios, porque la situación de las televisiones públicas de otros territorios de nuestro país, otras televisiones autonómicas, es realmente también muy preocupante. Y todo lo que ha pasado, nuestros compañeros académicos y profesionales nos miran como con una especie de precedente, ¿no? Ahí está la punta de lanza, esperemos que no sea así. Ahora mismo somos la única región en Europa con lengua propia que no tiene una televisión ni una radio pública. En su idioma. Yo como miembro del comité de empresa me gustaría aclarar que muchas veces se mezclan conceptos. En estos momentos Radio Televisión Valenciana está en un proceso de liquidación. No hay que confundirlo con el cumplimiento del ERE de extinción que afecta a sus trabajadores y que eso termina este 30 de junio. Una empresa se considera que se liquida cuando ya no tiene pleitos con nadie y cuando sus deudas están a cero. Las deudas de la Radio Televisión Valenciana se acabarán de pagar en el 2030. Y haya radio o televisión nueva a partir de cuando sea. Es decir, las deudas que tiene Radio Televisión Valenciana, la de la época anterior, que son unos 1.300 millones de euros y que están comprometidos con bancos fundamentalmente alemanes, acabarán de pagarse en el año 2030. Y estos bancos no aceptan el aval de la Generalitat, en lo que respecta a un pago inmediato, porque ellos tienen un compromiso adquirido y lo que quieren es que se pague tal y como estaba asignado. Es decir, aunque la Generalitat quisiera poner a cero y liquidar la empresa, son 1.300 millones de euros, pero tampoco podría. Porque esto no es facultad de la Radio Televisión Valenciana ni de la Generalitat Valenciana. Es una potestad y es una opción de los creditores, de los bancos. Lo digo porque muchas veces se dice, no, liquidar se puede liquidar. No, se liquidaría en el año 2030. ¿Se puede revertir la situación ahora? Sí, se puede revertir si el nuevo gobierno valenciano quiere. ¿Cómo? Pues fundamentalmente con métodos de urgencia que la ley prevé y que podrían hacer que la radiotelevisión valenciana, evidentemente, en pocos meses volviera a funcionar y volviera a abrirse. Es una cuestión de voluntad política. No. Jo penso que la situació de la Jo crec que la situació de la televisió valenciana o de la Radio Televisió de Madrid o de la situació que vive la Radio Televisió espanyola en un aspecte o un altre, en un aspecte o en altre, perquè també és com una posada en escena. És com una posada en escena, no? La situació real és la de una expropiació. És la d'una expropiació. Una expropiació de l'espai públic de la Radio Televisió Pública, que és domini i que és patrimoni de tots els espanyols, de tots els ciutadans. És un patrimoni dels ciutadans que paguem, que estem contribuint. Con nuestras declaraciones de la renta y con nuestro trabajo. Se ha hecho una expropiación sin ningún tipo, sin ninguna capacidad de compensación al ciudadano. Así el caso más aquí el caso más claro, más grosero, si se me permite la palabra, es el de la Comunidad Valenciana o del País Valencià, con Radio Televisión Valenciana y con el cierre de la Radio Televisión. Y una situación que es clar que és una situació que clar que és estranya i que no tiene comparació con situacions de altres regions d'Europa, que és la falta d'una radiotelevisió pública per a una comunitat com és la valenciana, que té una llengua pròpia i que per tant té unes necessitats molt clares de prestació i de recepció d'un servei audiovisual de televisió pública. Però en aquest context, además, se da una situación que yo considero que es muy importante y que de alguna manera, en otras intervenciones durante estas jornadas se ha puesto sobre la mesa. Y es
que de alguna manera... Y es que de alguna manera el servicio público... El servicio público en una comunidad autónoma... En una comunidad autónoma... En una localidad, en un municipio... O a nivel estatal... A nivel estatal no son diferentes. No son diferentes, el servicio público de la radiotelevisión es el mismo. Y en el caso de España... Y en el caso de España... Un error. Se ha cometido un error que creo que es muy grave. Y es el plantear la prestación del servicio público de la radiotelevisión de forma separada. Sin tener en cuenta las posibilidades de economías de escala, de poder contar y colaborar y coordinarse el servicio público estatal y las redacciones del servicio público estatal con las televisiones, las radiotelevisiones autonómicas o incluso las televisiones municipales y locales. En este contexto, también por que no tener también en cuenta las televisiones sin ánimos de lucro, los medios comunitarios, el tercer sector, que de alguna manera está en medio de la televisión privada y la televisión pública, pero que tiene una voluntad clara de servicio, de servicio público, de servicio a la comunidad. Desde aquí y en un momento como el que estamos viviendo, y por eso creo que tenemos una opción de esperanza. Yo tengo la esperanza de que se puedan dar pasos de recuperación de este espacio público de la radiotelevisión que se ha expropiado al ciudadano. Y a partir de aquí, de la experiencia, de la experiencia de los últimos años, poder poner las piedras, los fundamentos de un nuevo modelo. Que es que sí que está claro que falta en nuestro país. Un modelo de prestación de servicio público con un sistema de gestión independiente de los partidos políticos, independiente del gobierno de turno, de manera que la ciudadanía, que la ciudadanía en este proceso de recuperación de este espacio público, que es el dominio público radioeléctrico, el servicio público televisivo, que tenga la oportunidad de una gestión independiente al servicio del conjunto de la comunidad, del conjunto de la sociedad. Cosa que desgraciadamente en el caso español se ha dado por un periodo muy, muy breve en el caso de Radio Televisión Española. De gloria, un momento de gloria que ha demostrado desde mi punto de vista que es posible hacerlo, que es posible hacerlo, no es imposible, y que es una cuestión de voluntad política y de madurez democrática de nuestros gobernantes. Estoy muy de acuerdo con el concepto de expropiación del espacio público, pero creo que esa expropiación empieza con los contenidos también. Yo en ese sentido siempre he sido muy radical, una televisión pública, ya sea generalista o local o autonómica, no puede estar comprando contenidos a las majors americanas, por ejemplo. Si una televisión pública está ubicada en España y por lo tanto en Europa, tiene que producir o tiene que coproducir con Europa y otras regiones relacionadas con su ámbito, pero nunca participar de ese juego, que para eso ya están las televisiones privadas. Porque a més, yo soy de los que pienso que, no es solo una cuestión de competitividad, sino que eso da más prestigio a la televisión española. Su prestigio no es por las películas americanas de los domingos. Si tenía prestigio, que creo que lo ha perdido bastante, es por las grandes series que ha hecho en los últimos años, algunas, o por algunos formatos también de entretenimiento que pueden estar muy bien. Porque eso no implica renunciar a hacer realities. El Coro de la Cárcel era un reality y era de buena calidad. Y para mí llenaba ese espacio de servicio público, que es muy importante, que no se tiene que perder nunca, tanto en las generalistas como en las autonómicas. En el caso de una televisión autonómica, tenemos la oportunidad, ya que nos han llevado a este desastre, además a nivel de contenidos y de estructura, de hacer las cosas bien. Ya sea copiando modelos daneses, donde los guionistas son muy importantes a la hora de generar los contenidos de ficción. Y hablo de Dinamarca porque es un país que tiene más o menos los habitantes que tenemos aquí en el país valenciano. No me estoy yendo a un gran país, no hablo del ejemplo de la BBC o de otras televisiones. Creo que tenemos ejemplos donde unos contenidos con clara vocación de servicio público son también respeto hacia el espectador, que es lo que tiene que esperar un espectador de su televisión pública.
pública. De fet, els han hagut formats, de hecho, ha habido formatos de ficción en Radio Televisión Valenciana que además tuvieron de buena calidad, que tuvieron buena aceptación de público, funcionaron muy bien en audiencia. Sí, no només de ficció, també d'entreteniment, però sí, en el cas de la ficció. Sí, no solo de ficción, sino también de entreteniment. Algunos han tenido mucho éxito y su éxito me consta que ha ido más allá, en provincias de Tarragona, un programa como La Alquería Blanca, en las comarcas de Tarragona e incluso en Murcia tenía mucho éxito, gente que no hablaba valenciano, pero que les gustaba mucho el formato de ficción. Pero ya hubo otros casos. Pero ha habido otros casos. No sé, programas tipo Normandía, Trau la Llengua, Saca la Lengua, que cumplían de su servicio público, un programa que hablaba de la lengua de los valencianos y que mucha gente decía, esto no lo podemos decir, es una cosa polémica. No, era un formato entretenido y al mismo tiempo cumplía con ese servicio público, que es lo que tiene que hacer. Y funcionaba muy bien en las redes sociales ese programa. Que es pot ser una de les ferramentes quizá es una de las herramientas nuevas que pueden tener estas televisiones de proximidad. Tú estabas hablando de que estamos en un momento multipantalla. Puede que esta sea una herramienta nueva a la hora de replantearse, de refundar, como lo queramos llamar, más allá de los términos legales y económicos. Pero una... Si se vuelve a hacer una televisión valenciana nueva, puede ser, no nos deberíamos olvidar de las nuevas pantallas que tenemos, ¿no? Yo creo que es absolutamente fundamental. Absolutamente, es absolutamente fundamental tener en cuenta ese nuevo entorno digital en el que estamos completamente. D'altra banda, també, además, cuando hablamos de todo este tipo de contenidos, que con un enfoque diferente, claro, nosotros también tenemos que pensar y recordar que buena parte de la audiencia de la extinta, entre comillas, de la antigua Radio Televisión Valenciana era una audiencia de una edad bastante alta, ¿no? Yo creo que, bueno, los reptes... Creo que los retos, y precisamente para conseguir un objetivo fundamental, y es importantísimo, que es que la ciudadanía sienta como propia, como una cosa que le pertenece a esta nueva radio televisión de los valencianos y las valencianas. En aquest sentit, bueno, la futura programació de la tele d'aquesta radiotelevisió tiene que ser una programació que satisfaça les necessitats d'una societat tan compleja com és la valenciana, tan plural. Que son, bueno, como han dicho aquí, una comunidad de 5 millones de habitantes, que no es cualquier cosa, y realmente es de una singularidad y excepcionalidad realmente muy llamativa. Y bueno, eso, por ejemplo, nos ha de dur, esto, por ejemplo, nos tiene que llevar a pensar que el nuevo modelo de organización y gestión de esta televisión tiene que contemplar obligatoriamente, tiene que escuchar lo que la ciudadanía nos puede aportar a los futuros gestores, claro, lo que nos puede aportar ese público que hoy en día ya no es una comunicación unidireccional, sino que es una comunicación mucho más dialéctica. Y esta dialéctica se tiene que asumir. Y al mismo tiempo hay un segundo reto muy importante que viene dado por esta asunción de las nuevas tecnologías. Y es que ahora los modelos de producción y de realización de la audiovisual ya tienen una naturaleza totalmente transmedia. La nueva radio televisión, yo por eso muchas veces hablo de medios de comunicación de proximidad, porque es como más global. Tenemos que recordar que por eso hay que ver lo que están haciendo algunas de las radiotelevisiones regionales, de cobertura regional que tenemos en nuestro país, donde efectivamente la radio y la televisión y la plataforma multimedia están totalmente interconectadas y dan un servicio en línea, online, cada vez más demandado por una ciudadanía, por una audiencia joven, que lo que quiere es tener contenidos de consumo a la carta, vamos. Y todo eso también tenemos una oportunidad ahora también excepcional. Hemos de mirar también positivamente. Porque tenemos que mirar positivamente esta coyuntura que es terrible, pero bueno, vamos a mirar lo que pueda ser positivo. Y es que efectivamente
bueno, pues reorientar las cosas. Se pueden reorientar las cosas de otra forma y, por ejemplo, dar protagonismo a muchas voces que durante décadas han estado ninguneadas. Que han sido invisibles. Estoy pensando en todo el mundo educativo. En todo el mundo educativo, en la escuela valenciana, por ejemplo. Estoy pensando también en las universidades. Que podríamos contribuir, ayudar. Aquí estamos. Esto es un ejemplo bien claro de cómo se podrían hacer cosas que podrían enriquecer esa radiotelevisión. Que no tiene que ser una radio. No tiene que ser una radiotelevisión de contenido muy elitista todo. No, tiene que ser también un medio de entretenimiento. Y tenemos la oportunidad de hacer una nueva radiotelevisión con unas bases diferentes, sobre unas bases diferentes de lo que hemos vivido hasta ahora. A mí me sembla que l'objectiu i la clau. Una paraula a mí me parece que el objetivo y la clave es una palabra que va a parecer extraña, pero es la normalidad. Los valencianos nos merecemos una radio y una televisión que tenga una plataforma transmedia como los vascos, como los gallegos, como los catalanes, como los madrileños, ni más ni menos. Llegar a una situación de normalidad. Que todo el mundo, o casi todo el mundo, se sienta reflejado en sus medios de comunicación. Y que no pase absolutamente nada, por ejemplo, porque haya un programa de humor de la actualidad política valenciana. Llegar a la normalidad en este país a veces es tan difícil y eso lo hemos sufrido tantas veces que yo creo que el objetivo que nos tenemos que marcar entre todos los profesionales y los políticos es que tengamos unos medios de comunicación públicos normales y que no nos avergoncemos de ellos, sino que al revés, que nos sintamos orgullosos de tener una radio y una televisión que valgan la pena. Que valga la pena verla y escucharla, que ya está en el camino del siglo XXI, que tiene muchas ventanas por las que se puede acceder, que puede interactuar con el ciudadano. Y yo, una pregunta o una queja al aire, por lo que hablaba Ángel, el tema de público y privado. ¿Por qué no le exigimos a las televisiones privadas que cumplan la ley? Porque las concesiones, que yo sepa, son de todos, de todos los españoles, que las concedemos a unas determinadas empresas para que hagan televisión. Pero que hagan televisión y hagan dinero no quiere decir que incumplan la ley. Es que, ¿por qué tienen que emitir en horario infantil programas que no son de horario infantil? ¿Por qué se tienen que saltar la ley? ¿Por qué vamos tan al detalle con lo público y con lo que es privado tenemos esa manga ancha? Tenemos que exigir también que las empresas privadas que hacen televisión que tengan una dignidad. Porque los espectadores, que somos los contribuyentes, tenemos que exigirlo. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero también... Totalmente de acuerdo. Y para no salir del ámbito de la televisión de proximidad. Las exigencias. Ya no hay concesionarios en España, porque desde el 2010 ya todos tienen licencia en un interno de liberalización de la televisión en nuestro país, de la comunicación audiovisual con la nueva ley. Pero la percepción que tiene desde la ciudadanía de que las televisiones privadas o con licencia privada, el nivel de exigencia es menor o que no se hace cumplir la ley en los términos en los que está redactada la ley, es la percepción que tiene la ciudadanía y por la no existencia de un órgano regulador independiente del sector audiovisual. En España tenemos la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, un organismo con competencia en transporte ferroviario, aéreo, el sector postal, la energía, las telecomunicaciones y también audiovisual, el sector público. Como se dice en castellano, el que mucho abarca, poco aprieta. Y probablemente la voluntad del legislador del actual gobierno será este, un organismo regulador que no regulara mucho o que no tuviera una autoridad, una potestad demasiado clara en este sentido. Y la percepción de la ciudadanía es esta. A pesar de
a pesar de lo cual, es cierto que hay expedientes sancionadores, que últimamente tenemos noticias de expedientes a televisiones privadas, pero la percepción que tiene la ciudadanía, y esto es muy importante, es que no hay control sobre las televisiones privadas. Y volviendo a las de proximidad, y al hilo de la reflexión de Julià, lo que es importante para el caso de la Comunidad Valenciana es volver a la normalidad. No es normal. No es normal. Es muy anormal que en un proceso electoral, amb la importància que té això, con la importancia que tiene eso en un sistema democrático, estamos hablando de democracia. Y que en un contexto de proceso electoral, en un país democrático, en una comunidad democrática como la valenciana, que el día que la jornada electoral, ese día no haya medios públicos que dieran información sobre lo que estaba pasando. Esto no es normal en un sistema democrático. Y eso se ha de recuperar. Y esto se tiene que recuperar. Porque es importante desde el punto de vista de la madurez y de la construcción democrática de un país. Y cuando hablo de un país, hablo de la Comunidad Valenciana, hablo de España y hablo del contexto europeo. Y a eso se ha de unir una reflexión que viene al caso de todo lo que tiene que ver con los contenidos. En el caso de la Comunidad Valenciana, que no hay medios privados de televisión en el ámbito autonómico, tenemos una situación muy grave. Y es que la industria audiovisual, de la Comunidad Valenciana depende en este caso y también por una exigencia comunitaria por la Directiva de Contenidos Audiovisuales sin Fronteras y por la legislación española con la ley del 2010, la Ley General de Comunicación Audiovisual. Solo si tenemos un medio público o privado en el ámbito, en este caso de la Comunidad Valenciana, se puede garantizar la inversión del 5-6% en producción en contenidos, en contenidos audiovisuales. Si continuamos con esta reflexión, con la desaparición de la Corporación de Radio Televisión Valenciana, no solo hemos perdido la posibilidad, la oportunidad de disponer en un ámbito democrático de una radio y una televisión pública valenciana para todos, para toda la ciudadanía. También hemos perdido la posibilidad de desarrollar la industria audiovisual en esta comunidad, lo cual es terrible. Es un suicidio y la muerte del futuro de un desarrollo de una industria que en una sociedad mediática como esta, no disponer de estas herramientas es como renunciar a la posibilidad de tener futuro. Futuro en un entorno de comunicación. Yo me refería a las industrias culturales porque efectivamente que se ha demostrado que una radiotelevisión pública, que no era precisamente un modelo de motor, resulta que cuando ha desaparecido de que efectivamente todo el mundo se ha dado cuenta de que era un motor importante. Ahora hemos llegado a una situación de fallida absoluta, de hundimiento, de un paro, unas tasas de paro que están por encima del 90% y una extinción del sector. Es una situación dramática que además va en contradirección de lo que todos sabemos que están haciendo países más avanzados del mundo, porque las industrias culturales y creativas, donde juegan un papel muy importante, los medios de comunicación pública, resulta que son el motor de la economía del conocimiento y es que precisamente ese es el modelo que todos estamos viendo o realmente desarrollamos y nos instalamos en ese modelo económico o vamos a convertirnos en un país de tercera. Y ahí está, pues el que está pasando a nivel mundial. Vemos lo que está pasando a nivel mundial. No podemos perder esos datos. También hay que decir que la ciudadanía en general estamos todos muy mal educados en el sentido del que es allò públic. De lo que es público. La ciutadania en general, no percibe, y de ahí también la fuerte desafección cuando pasó lo del cierre, porque mucha gente no le dio importancia.
però tots els que coneguem un poc... Però tots els que coneguem un poc el que hi ha detrás, con la desaparició de Radio Televisió Valenciana, és que detrás d'això desapareix el servei públic. Yo creo que y todo eso yo creo que la ciudadanía lo tiene que entender, se tiene que hacer mucha pedagogía, una pedagogía que no se ha hecho en los últimos 25 años, por desgracia. Pero bueno, ahí está también la nuestra tasca. Pero bueno, ahí está nuestro trabajo. Totalmente de acuerdo, a nivel, es en nivel, o sea, he hablado de la TUR de más del 90%. Totalmente de acuerdo, habéis hablado del paro de más del 90%, pero además es la falta de competitividad de un sector que podría estar haciendo cine, productos televisivos, e intentando producirlos o coproducirlos fuera y venderlos fuera, y que hemos perdido esa fuerza, ese motor. M'agradaria parlar d'informatius, potser estàveu parlant, la ciutadania no era conscient del que estava passant realment, no estava consciente de lo que estava passant realment quan se cerró la Ràdio Televisió Valenciana. Quizá la cobertura informativa de les últimes eleccions municipals i autonòmiques puede ser donde más los ciudadanos nos hemos dado cuenta de la falta. Nos hacía falta tener un medio de proximidad para seguir las elecciones. Fins al punt que totes les hasta el punto que todas las estrategias de los partidos a nivel comunicativo han llegado a cambiar por completo, o al menos los más partidos más jóvenes se han volcado en Internet porque era la única manera de informarse. Porque Madrid se hizo una cobertura muy madrileña. Hemos conocido a los candidatos de Madrid, de la alcaldía de Madrid, pero nuestros candidatos eran muy difíciles de conocer. De hecho, esta universidad organizó dos debates electorales porque era necesario, ¿no? Hemos notado esa falta. ¿Cómo pensáis que deberían ser los informativos de una televisión pública de calidad? Home, jo crec que així n'hi ha veus més autoritzades que la meva. Creo que aquí hay voces más autorizadas que la mía, pero bueno, en el seno de lo que es la mesa sectorial de l'audiovisual hemos reflexionado mucho, hemos generado un documento para crear un nuevo espacio audiovisual que recoge, yo creo, al menos una serie de líneas rojas que hace falta tener en cuenta, que no se pueden traspasar para que el futuro servicio de Radio Televisión Valenciana sea creíble, porque la credibilidad informativa es un aspecto clave. Y claro, este punto de identificación del público con su radiotelevisión pública para evitar esta desafección que ha sido terrible en todo este proceso. Entonces, claro, yo creo que se tiene que intentar por todos los medios desgubernamentalizar la radiotelevisión pública. Eso es un reto que tiene nuestra futura radiotelevisión, pero que tienen todas las televisiones públicas en el resto del país. Y ahora también Radio Televisión Española, que ha hecho una marcha atrás en ese sentido terrible. Y ahí ni hay una serie de instrumentos y hay una serie de instrumentos y de herramientas que podrían hacer posible que esto no se vuelva a repetir, por ejemplo, con un buen consejo de informativos, un consejo de redacción en el seno de la propia televisión, al cual se le hiciera caso, obviamente, y que siga un florero, y que no que sea un florero, porque si no, evidentemente, eso no sirve para nada. Y por otra banda también, y por otra parte, tener una serie de mecanismos, que un consejo de administración que haga su trabajo de control y que no necesariamente tenga una estructura representativa, la democracia representativa. Eso es otro de los grandes problemas que hemos vivido y que ahora estamos viendo. La constitución de organismos, a base de cuotas para representar los partidos políticos. Tenemos que huir de ese tipo de modelos. Llama mucho la atención constatar una sentencia del Tribunal Constitucional de Alemania el verano pasado, en la que se advertía que el Consejo del Audiovisual correspondiente allí, en Alemania, tenía que tener menos representantes de los partidos políticos. Allá están 40 o 50 años por delante de nosotros. Y ahí queda muchísimo trabajo. Y ahí queda muchísimo trabajo por hacer. Al igual que han de haber, pues también altres, pues, Además, también tiene que haber otras plataformas. ¿No? Un consejo asesor. Donde haya una participación de la ciudadanía. En fin,
también opinar, que también ¿no? pueda opinar y tener una retroalimentación, que evidentemente que exista un consejo del audiovisual que haga un trabajo de control y que tenga capacidad sancionadora. Yo también en ese sentido soy consciente de que es difícil. Es difícil que podamos avanzar mucho en ese ámbito si no se crea un consejo a nivel estatal, que yo creo que es una reivindicación que está ahí desde hace muchos años. En fin, son muchas cosas que recoge nuestro documento y que otros compañeros pueden explicar mejor que yo, como Josep Lluís. Básicamente, honestidad. Sí, básicamente, honestidad. Sí, es tan fácil, sí, como, es tan fácil como eso. Les personas que estén al que las personas que estén al frente de los medios de comunicación públicos sean honestos y profesionales. Una otra obviedad. Otra obviedad. Bueno. Como que era una obviedad que la Ley de Creación de Radio Televisión Valenciana de 1984, ahí ponía que los informativos tenían que ser veraces, libres, imparciales e independientes y plurales. Bueno. Moltes de les persones muchas de las personas que estaban al frente, que tenían la responsabilidad de los informativos, no cumplían la ley. Es una obviedad. Es una obviedad. Es una gran paradoja, pero es así. Sembla una quimera. Parece una quimera, pero es que se tiene que colocar al frente de las empresas públicas a las personas más honestas y más profesionales. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos en la futura Radio Televisión Valenciana. Hacer cumplir la ley. Intentar despolitizar al máximo la radio y la televisión de los valencianos y dejarla en manos de los profesionales. Uno de los debates que está en todas las redacciones, sobre todo de televisión, en todo el Estado español, es el del cronometraje de las informaciones electorales en campaña. ¿Por qué? Porque están en manos de los que se reparten los miembros del Consejo de Administración de cada televisión. Y no están en manos de los profesionales que hacen la información, que quizá pueden hacer un minuto 20 de un vídeo de un partido cuando la información de ese día da solo para un minuto y tienen que hacer un minuto 20 y martirizar a la audiencia con un minuto 20 de una información que posiblemente no tiene ningún atractivo. Es decir, todos esos debates se tienen que volver a plantear y sobre todo se tiene que escoger a personas capaces y comprometidas con la ley. Y sobre todo, con los que pagan la radio y la televisión, que son los contribuyentes y en definitiva los valencianos. Sí, cuando se va a redactar la Constitución española en el 78. Cuando se redactó la Constitución española en el 78. Concrets, solo se reconoció a algunos profesionales concretos, que van ser los derechos y fue a los periodistas, ¿no? Se les reconocieron, se les reconoció el derecho al secreto profesional y a la cláusula de conciencia. No tenemos otro ejemplo en la Constitución española de reconocimiento de derechos específicos para los profesionales, porque la importancia que tiene el periodista, el profesional de la información, y en el caso del audiovisual está clarísimo, como mediador social, es clave en un sistema democrático. Y en España todavía no tenemos un estatuto del periodista y todavía no se ha desarrollado adecuadamente ámbitos de control interno para las empresas informativas, en las empresas de radio y televisión. No hay controles internos, consejos de periodistas internos de cada una de las empresas para garantizar un ejercicio efectivo de los derechos de los periodistas y de su independencia. Muchas veces cuando se dice que es difícil y sobre todo en el ámbito de la radiotelevisión pública llegar a niveles de independencia, profesionalidad y de credibilidad de alto nivel. Y es falso. Y eso es falso. En el 2004, Radio Televisión Española, el nivel de audiencia que tenía Radio Televisión Española era gregario. En tercera posición, por detrás de las privadas. Su nivel de credibilidad era cero. Las audiencias iban en este sentido. La situación económica, la de gestión, era muy dolenta, todo era muy malo. Solo en dos o tres años se recuperaron las audiencias y la credibilidad, que hasta el 2011 Radio Televisión Española lideraba las audiencias en nuestro país y los informativos de Radio Televisión Española eran líderes de audiencia porque habían ganado, habían llegado
a un estadio de credibilidad para la mayoría de la ciudadanía. Que no se... Bueno, que se ha perdido. Que se ha perdido. Que se ha perdido. Se ha perdido. Per tant, és possible. Por tanto, es posible desde el ámbito público ofrecer a la ciudadanía credibilidad, audiencias, profesionalidad, independencia. Y todo depende de molts factors. Y todo depende de muchos factores, ¿no? Una determinada, forma de gestión, una determinada actitud por parte de los profesionales, sistemas de control interno que den garantías para el ejercicio independiente de la profesión como periodista, de periodista, de profesional de la información. No es una quimera. No es una quimera, no es una utopía, es posible. Y tenemos ejemplos en España de que eso es posible. Y eso se tiene que recuperar. De la televisió, y en el caso de la televisión de proximidad, si se me da la oportunidad, tenemos un ejemplo muy reciente. Programas formados como La Tuerca, que es un buen ejemplo, creo que es un buen ejemplo de nuevo formato y de contenido generado en el ámbito de la televisión de proximidad, de la televisión de barrio. Creado en Telecá, en la televisión de Vallecas, un barrio de Madrid, y que después se ha exportado a otros... A otros entornos, a televisiones de cobertura nacional, pero el origen de este formato es una televisión de una entidad sin ánimo de, lucro de un barrio de Madrid. El mejor ejemplo que se puede dar de las buenas prácticas, y de las posibilidades que se pueden desarrollar desde una televisión de proximidad en el ámbito de los nuevos contenidos, ¿no? Anem amb les preguntes dels internautes. Vamos a las preguntas de los internautas. En quin model de radio televisió pública? ¿En qué modelo de radio televisió pública nos tendríamos que inspirar? Bueno, yo creo que no hay un modelo concreto. Aquí hemos hablado de una buena etapa de Radio Televisión Española en cuanto a informativos y la línea informativa marca también el prestigio de una cadena y, por tanto, muchas veces defender un producto de calidad de una cadena desprestigiada y en Canal No lo vimos, por los informativos es muy complicado. Models. Modelos, bueno, todo el mundo siempre pone el modelo de la BBC o el modelo francés, pero... Estamos hablando de otro tipo de país. En el caso de la proximidad, yo creo que deberíamos ser innovadores en este sentido y coger lo mejor de otras cadenas. Pues ejemplos como la televisión holandesa. Donde gente de ONGs y de universidades participa en la programación. Ejemplos de la televisión danesa, como he dicho antes, donde los guionistas son clave, que trabajan directamente en la cadena para producir series de éxito. Y también tenemos ejemplos aquí en TV3, la televisión de Cataluña o la televisión gallega, de programas de entretenimiento. De proximidad, pero que al mismo tiempo son innovadores. Estoy pensando, por ejemplo, de Mares, Madres, que es un reality de TV3 centrado en jóvenes madres y es un formato de éxito que funciona muy bien. Ejemplos tenemos muchos y creo que ahora que tenemos la oportunidad de rehacer el modelo, al menos a nivel de estructura y contenidos, pues estaría muy bien coger lo mejor de cada casa. Hablando de hibridación de formatos, podemos hacer una hibridación de modelos y de formatos. Yo pienso que no hay models, ¿no? Yo creo que no hay modelos. Creo que yo cuando tengo la oportunidad de ir a América Latina y se plantea esto, un modelo. Bueno, no, no hay modelos. Cada país tiene una historia, tiene su contexto, tiene su industria audiovisual. Y en este sentido, yo creo que no hay modelos. Y se ha detenido lo que hay una referencia, y se tiene que tener como referencia son buenas prácticas, las buenas prácticas de otros. A mí que me gustaría volver a una situación como la que hemos vivido en España, en el caso de la radio televisión española, en el periodo del 2004 hasta el 2010 o 2011, que creo que fue un muy buen momento de la radio televisión pública, con financiación estable. Y este es un tema crítico y muy importante: sin financiación estable, sin financiación suficiente, no hay televisión de calidad. A mí en este caso me gustaría tener un presupuesto y una financiación estable como el de la BBC.
penso que no és el que creo que no és el mejor modelo del mundo i probablement no és el modelo ni per a la Comunitat Valenciana ni per a Espanya ni per a Torrent, ni per a Torrente, no, no sé. Però des del punt de vista del des del punt de vista de la financiació, sí. I en el cas espanyol, i esto és muy malo. Els polítics, los políticos, los gobiernos españoles del anterior gobierno y del actual han sido incapaces de aprobar el primer contrato de programa que estaba previsto en la ley. Y con la ley de financiación del 2009 se rompió la posibilidad de desarrollar este modelo de sostenibilidad para la radio televisión pública. Hi ha bones pràctiques. En este sentido de buenas prácticas, creo que hay muy buenas prácticas para tomarlas para un model como un modelo propio y el model s'ha de construir y el modelo que se tiene que construir sobre las necesidades y la realidad de cada comunidad. A Montse pregunta, televisió de pregunta, proximitat, televisió i gent de proximitat i proximitat i gente mayor són incompatibles? En absolut, me sembla... No. En absoluto. Una bestiesa. Me parece una barbaridad. Precisamente, si en muchos ámbitos de la vida profesional, el bagaje y la experiencia de las personas que llevan muchos años trabajando son un punto de valor añadido, en nuestra profesión aún no son más. Yo le haría una pregunta. Si tuviera que darle la realización de un Barça Madrid a un realizador, ¿a quién se la daría? ¿A una persona que acaba de salir de la facultad o a un realizador que lleva 20 años de experiencia haciendo partidos de fútbol? Me parece que pregunta cuando el público, cuando habla de la gente mayor, no tanto a los profesionales. De todas formas, yo escogería al realizador con experiencia, claro. Yo creo que en el caso del público... la gent gran també està pensant. Yo creo que en el caso del público la gente mayor está aprendiendo más deprisa de lo que parece. Pongo el ejemplo de mi madre que en la tablet ve los capítulos de su serie favorita cuando llega a casa y cuando le apetece no necesita verlo en la tele. Sí, a la gent yo creo que también la gente yo creo que también se acostumbra a los nuevos ámbitos y a la nueva televisión digital muy rápidamente y más ahora con las plataformas tipo Movistar que te ofrecen toda la programación a la carta directamente. O sea, que en este sentido todo está en la mano, tanto sea como el mando a distancia, una tablet o un móvil. Es una cuestión de espíritu, no de edad. Bueno, sí, se ha simplificado mucho también, ¿no? No es lo mismo la informática de los 80 que lo que tenemos ahora. Més coses. Carreno, Susana, en la vostra opinió... ¿Quiénes serían los puntos fuertes de la En vuestra opinión, ¿cuáles serían los puntos fuertes de la nueva radiotelevisión valenciana? Bueno, yo, un poquito lo que he comentado antes. Yo creo que un poco lo que comentaba antes. Primero la información. Es fundamental. Porque marca la línea de todo. Y después una apuesta decidida. Y después una apuesta decidida por los contenidos propios de proximidad. Y nuevos formatos. Y nuevos formatos también. Pero se ha de buscar a la audiencia no competir. Pero se tiene que buscar la audiencia sin competir en términos de televisión generalista, sino pensar que en términos de que la gente va a encontrar un tipo determinado de contenidos que no va a encontrar en otro sitio. En ese sentido, por ejemplo, pues yo creo que haría falta. En ese sentido, yo creo que habría que revisar, analizar y hacer una profunda autocrítica sobre lo que fue el diseño de la parrilla de programación. Pensar, ¿no? En el esport, ahora pensando, por ejemplo, en el deporte, que forma parte, es una pieza muy importante de nuestras vidas y de nuestro entretenimiento. Caldría fugir, digamos, habría que huir quizá de esta política de los grandes eventos, ¿no? Que implican, bueno, un gasto que quizá las administraciones públicas no pueden soportar. Y bueno, ahí sí que hay otras... diguem-ne, finestres... Sí que hi ha altres ventanes i altres empreses, grups privats, que sí disponen de ese músculo financiero per assumir estos riesgos. No sé, la Fórmula 1, los partidos de la Champions i muchos acontecimientos d'este tipo que creo que se escapan realmente. També la funció, la missió... También la missió de la institució, ¿no? Antes estábamos hablando...
un poc de les prevencions, un poc de les prevencions, no? De l'adopció de codis de bones de bones pràctiques, bien. En molts moltes de les televisions, en moltes de les televisions de referència, diguem-ne de les radiotelevisions. En el món de les radiotelevisions públiques de nostres vecins, sobretot del nord, la BBC, NHK, que s'oblida moltes vegades. Tota Escandinàvia. Tota Escandinàvia és molt freqüent que les institucions hagin cada any una auditoria. Confirmar que, para confirmar que es cumplís la missió de la institució. La missió de la institució des del punt de vista de servicio públic. I bé, aquest tipus d'auditoria. I bé, este tipus d'auditoria se tiene que aplicar, però claro, també lo que decía el compañero Josep Lluís, y creo que tiene mucha razón. Primer que res, antes que nada tiene que haber una voluntat muy clara para cumplir la ley. I si el nostre síndic de Greuges, si nostre síndic de Greuges hace un informe apabullante en el que pone de relieve en negro sobre blanco que ha habido una desviación del presupuesto de carácter surrealista, esto tiene que tener consecuencias para los administradores. Es decir, bueno, ya hemos visto que en el año 2012 como el gobierno de Rajoy aprobó aquel decreto en el que dejaba bien claro que ya no era posible la desviación y que los administradores de las empresas e instituciones públicas tienen la obligación legal de que al final de año haya un equilibrio entre los ingresos y los gastos. Es una cosa evidente. Pero así es que lo evidente no lo era en absoluto durante demasiados años. Que existisca aquest dèficit. I que exista ese dèficit tan descomunal. Sí, el que passa que ahí també entraríem en el debat de... Sí, lo que pasa es que ahí también entraríamos en el debate para mí de invertir en un servicio público es una inversión, no es un gasto. Estoy totalmente de acuerdo. Las empresas públicas son deficitarias. Un hospital, es deficitario, una carretera, una carretera es deficitaria, también, pero la tenemos. Es evidente, que cal perseguir que hay que perseguir la mala gestión de diners públics, y el mal uso del dinero público, pero no criminalicemos que los servicios públicos que cuestan dinero sean malos, no es un gasto, porque no es un gasto. Invertir en una buena radio, en una buena televisión es una inversión para nuestro pueblo, para nuestros hijos, evidentemente para los profesionales, pero también para la comunidad valenciana, porque se calcula que de cada euro que se invierte en cultura, en una radio y una televisión, repercute en la economía por 5. Cada euro que se invierte, se ganan 5 después. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista económico tengamos también cuidado de no equivocarnos y hablemos de inversión en nuestra sociedad. En aquel términos, es muy importante tener un concepto muy claro. También hay que tener en cuenta un concepto muy claro. El déficit se crea cuando los gastos son más altos que los ingresos. Y por eso, si la radiotelevisión pública, si ahí tenemos un presupuesto X, pero no nos da la posibilidad de tener ingresos para la radiotelevisión pública, probablemente llegaremos a una situación de tener más gastos que ingresos, porque los ingresos se han terminado. Muchas vagadas. Por tanto, muchas veces los déficits de las radiotelevisiones públicas, si me lo permitís, son falsos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Radio Televisión Española, si hemos terminado con la posibilidad de ganar dinero de forma comercial, porque la televisión pública no puede tener una relación estrecha, de ir demasiado pegada a la economía y a la sociedad económica y a las empresas del país, bueno, pues hemos cortado la posibilidad de tener ingresos que posibiliten cubrir el presupuesto. Por tanto, la historia de la financiación de la radiotelevisión pública en nuestro país, cuando hablamos de radiotelevisión pública, estatal, autonómica o municipal, también es una práctica de mala gestión. Y por tanto, no se puede criminalizar a la radiotelevisión pública como si fueran máquinas de gastar dinero y solo gastar, porque probablemente y de generar déficit, porque en la práctica la realidad desde mi punto de vista es que lo que se le ha cortado a la radiotelevisión pública es poder tener una financiación estable que posibilite su independencia. Aquesta és la
Aquesta és la qüestió. Aquesta és la qüestió de fons. Per tant, hem estat parlant de qüestions molt interessants. Hemos hablado de qüestions molt interessants, financiació estable, participació de la ciutadania en la gestió, també de les televisions públiques. Javier Marsal ha parlat de, que ens encontrem en una oportunitat excepcional en la que tot està per fer, pràcticament. Josep Lluís Fitó ha parlat de catàstrofe i de que solo pide ser mínimamente normal, es que tampoco es pedir mucho. En este país, de vegades, bueno, en este país es parece que eso es muy difícil, pero sí. Ángel García Castillejo, nos ha recordado que todo está por hacer. Y Pau Martínez, ha dado un titular muy bonito que me ha gustado mucho, sobre todo en un foro de contenidos como este. Una televisió pública de proximitat ha de ser una televisió pública de proximitat, tiene que ser un canal temàtic de proximitat que hable de lo que tenemos más cerca de nosotros. Sembla que és una qüestió que ha anat apareixent. Y parece que es una cuestión que ha ido apareciendo a lo largo de toda la jornada, esa participación ciudadana en esta gestión de los medios públicos. Parece ser que sea el punto en el que todos estéis de acuerdo. Y con eso nos podemos quedar un poco para poner punto y final a este debate que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias. Y esperemos que la gente desde América que nos estéis escuchando hayáis podido disfrutar de este debate en valenciano. Y bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado, dándonos vuestra opinión, por hablar de la redefinición de este modelo. Y os dejamos, ponemos punto y final a la jornada de hoy. Os esperamos mañana.